dentro de un par de minutos, a las 2 de la tarde, se estará generando un nuevo informe y estaremos reportando la actualización en la próxima ocasión que retomemos sesión. Hasta el momento que les indico, por parte de la zona norte del estado, se han reportado 24 incidentes electorales relacionados con objetos sospechosos, personas sospechosas, portación de armas, alteraciones de orden, riñas, peleas. Sin embargo, ninguna ha tenido como consecuencia la necesidad de detener a alguna persona. No ha habido llamadas de protocolo ni aseguramiento de algún tipo de material. Respecto de la zona occidente, ha habido un incidente electoral reportado, igual, sin personas detenidas, y fue referente a una persona sospechosa. Y en lo que se refiere a la zona centro-sur, ha existido reporte de 32 incidentes electorales, solicitudes de rondines, presencia de una persona agresiva, una persona sospechosa, amenazas, personas que alteraban el orden público, pero de igual manera sin mayores percances, sin personas detenidas ni aseguramientos de ningún tipo.